Mi hermano fue desaparecido el 16 de mayo de 1998 en una incursión por paramilitares eh, gestada y apoyada por agentes del Estado colombiano. En la, luego de la incursión, 11 años después, eh, encontramos a mi hermano en una fosa común por una versión de un paramilitar. Pero durante todo ese tiempo fuimos engañados por el Estado y por los paramilitares, en donde nos hacían creer que mi hermano había sido incinerado y tirado a un río. En Colombia vivimos la desaparición forzada desde hace más de 30 años. Actualmente el gobierno mexicano recibió instrucciones en temas de seguridad del general Naranjo, quien en Colombia fue el, el director de la policía en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y en el, en, durante cuyo periodo hubieron más desapariciones mm -hmm. forzadas en Colombia. El general Naranjo, el asesor de seguridad del presidente mexicano y nosotros también nos preocupamos por las denuncias que hacían eh, desde méxico sobre la creación o el apoyo de grupos paramilitares por parte del general naranjo en el que en colombia también hay varias sospechas sobre la participación que tiene el general naranjo con los grupos paramilitares quienes son los que desaparecen en complacencia o con a, apoyo de la fuerza pública Nosotros vivimos también eh, la estrategia de los paramilitares para debilitar un paro que hacíamos en la capital petrolera para que levantáramos el paro, en donde nos dijeron que habían sido incinerados. Yo pienso que este puede ser algo distractor para que la comunidad y los mexicanos ya disuelvan las protestas y las exigencias al Estado para saber dónde están los desaparecidos. Ya al, al saber que los desaparecidos fueron incinerados, pues eh, disminuiría la búsqueda de los familiares porque ya de cierta forma perderían la esperanza de saber dónde están. Yo creo que los mexicanos deben unirse a la causa de los familiares en la búsqueda de sus seres queridos. Nosotros en Colombia tenemos más de mil personas registradas como desaparecidas de manera forzada, son las cifras oficiales y es posible que en México si la sociedad no se levanta contra eso, se repitan de nuevo los hechos por la injerencia que tiene el gobierno colombiano, específicamente los militares en las instrucciones al presidente actual de México. Muchas gracias por permitirnos hablar de los desaparecidos.